Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí estamos en su espacio en política. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que esté debidamente informado. Esta noche a las 8 vuelve la encuesta. ¿A quién quiere la gente para presidente? La encuesta del Puerto TV este domingo a las 8 de la noche. Señores, muchas informaciones. Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD, dice que el gobierno de Luis Abinader ha llevado a la quiebra a los productores de la frontera, con la disposición de cerrar la frontera. Dice Abel Martínez que con esta disposición el gobierno no tomó en cuenta el impacto que tendría esto en la economía de algunos productores dominicanos. Y él cree que fue una exageración y que el gobierno pudo haber encontrado otras fórmulas que no fueran perjudicial para los dominicanos, como ha sido el cierre de la frontera. Por eso, él cree que el gobierno no ha hecho el trabajo, que ha descuidado a los productores. Pero también cree Abel Martínez que este gobierno se ha dejado robar el río Masacre. Eso dice Abel Martínez, que este gobierno se dejó robar el río Masacre, dice Abel Martínez. El candidato presidencial del PLD acusó al gobierno de dejarse robar el río Masacre debido a su ambivalencia. Durante la celebración del proceso interno para escoger a regidores y vocales, el alcalde de Santiago de los Caballeros llamó a buscar diálogo, pero con firmeza y defendiendo la Constitución y aplicar la ley. Lo que ha ocurrido es que el gobierno actual ha permitido que nos roben con su flojedad, con su falta de firmeza y con su ambivalencia. Ha permitido que ese conflicto crezca y ha tomado medidas que son populistas, apuntó el candidato presidencial del PLD al participar en esa celebración de las elecciones internas que estaba realizando este fin de semana el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces dice él que tomaron medidas populistas sin importar el impacto negativo que esto tendría entre los productores de República Dominicana, entre los productores que están yéndose a la quiebra. Y esa es la parte peor, dice el candidato presidencial del PLD, que ahora nos estamos dejando robar el río Masacre, pero además se está permitiendo que los productores locales vayan a la quiebra, algo que cree Abel Martínez no debió suceder, pero está sucediendo, está pasando, y esto es muy, bueno, muy grave, dice Abel Martínez. Dice
Abel Martínez, que deben los del gobierno tomar en cuenta esta situación y deben evitar que los productores sigan yéndose a la quiebra como está pasando en los actuales momentos. Que muchos productores, principalmente en la línea noroeste, han quebrado por la medida equivocada del gobierno de Luis Abinader y Corona. Dijo Abel Martínez que enviar tanques de guerra a la frontera no es la solución, ni cerrar el comercio transnacional. Pidió priorizar el diálogo, pero fijando claro la decisión como país de que el río Masacre pertenece a la República Dominicana. El candidato presidencial del PLD indicó que aunque la fuente acuífera es compartida con Haití, eso no le da derecho a la vecina nación de tomarlo de manera inconsulta. En cuanto a la consulta interna del PLD, destacó la participación masiva que se está desarrollando en esa consulta y está muy optimista Abel Martínez con lo que está pasando en el PLD, con todo esto de las elecciones internas y todo lo que se ve en esa organización política. Así es que está muy atento el candidato presidencial del PLD en todo esto y también está muy optimista con lo que está pasando, con lo que está pasando en el PLD, que dice es lo que va a llevar al triunfo a esta organización. Esperemos a ver qué va a pasar en las elecciones, porque todos los partidos dicen que ellos van a ganar. Entonces, hay que esperar, porque si todos van a ganar, entonces no habrá perdedores. Todos van a ganar en las elecciones, del 24. Todos van a ganar en esas elecciones. Eso es lo que dicen todos los partidos, que todos van a ganar, que todos serán ganadores. Y siempre se ve esto hasta que cuenten los votos. Seguimos con más.